Esto es una producción de subterráneos.com.mx. Estamos en Ayagualo, Huitemalco, Puebla, casa del niño indígena Emperador Cuauhtémoc. Yo tengo 18 años y aquí tengo viviendo 10 años. Yo estaba esperando cuando ellos ya iban a empezar. Ya estaban poniendo todos los lugares cuando yo dijo ya, y él dijo ya, y después me recañaron. ¡Tu puta madre! ¡Tú igual! ¡Cara! ¡Ya! Ya ves con nosotros, Beto. Falta el Gillo y el... ¡Hola! Sí, primero me levanto, nos levantamos a las 6 de la mañana. Ojalá mi equipo de aseo, vamos por el material y cada semana vamos cambiando de aseo. Esta semana me tocó baños, siempre estamos haciendo, colaborando todos, haciendo el aseo de baños. Y después a las 7:30 termina el desayuno, después pues nos vamos para la escuela, ingresando a la escuela. A las 8 entramos, después regresamos, salimos a las 2 y 2:30 es la comida. Después de 2:30 a 3:30 por mucho, acabamos de comer, vamos a dejar nuestros, vamos a lavar nuestros platos y ya de 4 a 6 es la tarea. Y ya de 6 a 7 es una hora de jugar y después pues ya la cena de 7 a 8 y bañarse de 8 a 9. Y de ahí a dormir. Ayer dieron mole con carne, dieron agua con jamaica y guayaba, y ya en la cena dieron, ¿qué dieron? En la cena dieron quesadilla. ¡Come! ¡Come! ¡Tienes fotos de amigos! Así que si le pidas a un perro que también, y cuando tú también.
muera. Y te aplaudo, ya me quito la pierna. No, se muere el perro. El perro se va al cielo y el señor que lo maltrató se convierte en un perro. En un perro. Y debe de salvar a alguien porque así si lo salva, puede, ya se puede ir al cielo.